Bueno, el Autódromo de Chihuahua es un óvalo. Es un óvalo que mide 1 kilómetro, no llega al 1, 1 kilómetro 100 metros, es poquito menos. Pero lo que tiene es que es concreto, no es asfalto como los que normalmente tenemos aquí en México. Solamente está el de Aguascalientes y esto. El concreto es cemento, lo cual ayuda, es una puesta a punto diferente porque que el tipo en las llantas es un mayor del desgaste y mayor a como ataca, ¿no? Como ataca la llanta con el concreto. Y aparte, pues no se calienta tanto como el asfalto en concreto, que es una de las situaciones. Y también otra situación que tenemos es que tiene entre 20 y 22 grados de banking en la curva 1 y 2 y curva 3 y 4. Varía por ahí, entre 20 y 22. Que es algo que ayuda a que los coches puedan tener mayor estabilidad, es decir, a que puedan entrar más rápido. El banking es lo que ayuda, el banking son los grados de inclinación que tiene la curva de acuerdo al punto cero, ¿no? 18 grados son para, si damos vueltas a la izquierda, pues el lado derecho es más alto que el lado izquierdo. Entonces, eso ayuda mucho para la cuestión de la estabilidad de los coches y para poder ser más rápido.